un día de grande alegría. Nos encontramos todos de nuevo aquí para un sacro de obispo, la consagración de un obispo. En circunstancias absolutamente excepcionales de la Iglesia y muchos problemas salen del hecho que la gente, aun católicos buenos, no comprende la gravedad de la crisis en que estamos. Pero en primer lugar agradezcamos a todos los amigos, jóvenes, viejos que han ayudado y señoras y señorinas que han ayudado y contribuido a componer esta ceremonia. Detrás de una ocasión semejante hace falta mucho trabajo y agradecemos a todos los que han trabajado para la ceremonia, en la sacristía, en la cocina, para la decoración de nuestra catedral. Y agradezcamos también a San José. Es otra vez la fiesta de San José, patrón de la Iglesia, en que nos encontramos para las consagraciones de un obispo. Gran San José, santo muy poderoso, muy cerca de nuestro Señor, pero silencioso y discreto. No se piensa mucho en él, pero no tengo dudas que es él que está detrás de estas dos consagraciones. Y agradecemos también a San José. Y por supuesto a Monseñor Lefebvre. Somos los que tratamos de seguirle a Monseñor Lefebvre y de ser sus verdaderos sucesores. Pensamos que otros que piensan seguirlo no lo siguen precisamente porque no comprenden la gravedad de la situación de hoy, del mundo y de la Iglesia. Son ahora 25 años después de la muerte, en unos días, 25 de marzo, 25 de la muerte de Monseñor Lefebvre. Y mucho ha pasado en estos años. No somos más en el tiempo de Monseñor Lefebvre. Su tiempo ha pasado y la situación ha mucho deteriorado en este cuarto de siglo. Él fue pionero de una nueva época de la Iglesia. Y hoy, otro momento de esta nueva época, nuevo momento de la nueva época. Es decir, en el momento en que se dice que la fraternidad de nuestro Lefebvre está inmediatamente para asociarse a la Roma oficial, es decir, a los hombres de la Iglesia, a Roma que siguen el concilio. Ahora, Monseñor Lefebvre creó su fraternidad para resistir al concilio, para permitir a la Iglesia de no perder la verdad contradicha, de verdad de cuyo el concilio es la contradicción. Entonces, que su fraternidad aún piense en someterse a los conciliaristas de Roma es algo casi inconcebible. Pero he aquí la crisis de la Iglesia y del mundo de hoy. Este deslizamiento
della fraternità è una segnale, altra segnale della gravità della crisi. Se i capi attuali della fraternità hubieran comprendido la crisi, nunca, nunca, nunca harían lo que estén haciendo ahora, es decir, tratando de someterse a Roma. Pero bueno, Monsolefeuf, durante mi acuerdo de los años 70, 80, del siglo pasado, decía a nosotros seminaristas a menudo, hablando de la situación de la Iglesia, porque iba frecuentemente a Roma, no para llegar a un acuerdo, sino para defender la fe, algo que los de la fraternidad actualmente no comprenden. Dicen, nosotros somos sucesores de Monsolefeuf porque él trataba de someterse a Roma y nosotros hacemos la misma cosa. No, 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 no. Aparentemente la misma cosa, pero en realidad no. Porque lo que hacíamos en la fe era de tratar de rescatar Roma para el bien de toda la Iglesia y para el bien de la fe. Defendía la fe cuando visitaba Roma. No buscaba un acuerdo político como ahora. Pero es típico del mundo de hoy, de la Iglesia de hoy, de los sacerdotes de hoy, de los obispos de hoy, que quieren una solución humana a un problema que es mucho más que solo humano. El problema es el rechazo de Dios, problema divino, si hay problema divino, es este, rechazo de Dios, aún dentro de la Iglesia. Y entonces, hace falta una solución divina, y no la política humana. Con la política humana no se resolverá nunca esta crisis. La crisis es que el gran número de los jefes de la Iglesia han aceptado los principios de la contra-Iglesia, es decir, de la revolución, los principios del liberalismo. Y, por supuesto, cuando los jefes de una organización aceptan los principios opuestos a la organización cae, cae en ruinas. Y la Iglesia está cayendo y la fraternidad está cayendo. No ha todavía caído completamente, no se puede decir esto, pero está cayendo. Si no cambia de dirección, caerá. Entonces, con el deslizamiento de la fraternidad, vemos la gravedad de la situación porque estos buenos sacerdotes y obispos, en principio buenos, hechos para resistir a la caída de la Iglesia, caen con esta caída. Increíble. Ah, el seminario de Monsolefeuf decía constantemente, es inimaginable, es inconcebable, es inimaginable, es inconcebible, pero era lo hecho, el hecho. Y Monsolefeuf nunca negaba los hechos, era realista, reconocía y se sometía a la realidad. Estos hombres de la Iglesia de la Fraternidad no son realistas, son fantasistas, queriendo seguir la fantasía liberal del mundo moderno. Y esto no es de Dios. Dios tiene mucha paciencia, pero la realidad es lo que es. Y el gran problema de hoy, el gran problema del mundo y de la Iglesia, en primer lugar la Iglesia, en segundo lugar el mundo. Si la Iglesia fuera siempre sana, el mundo no estaría en tantas dificultades como hoy. La Iglesia es el sal
de la tierra y la luz del mundo. Y sin la iglesia, sin la sanidad de la iglesia, sin la salud de la iglesia, no hay luz, hay tinieblas y no hay, hay corrupción. En lugar del sal que impide la corrupción. Entonces, señal de la decadencia. Y nosotros no podemos seguir. Y por eso la ceremonia de hoy y la ceremonia del año pasado. Y seguiremos consagrando obispos según las necesidades de los feligreses que comprenden. Pero en esta crisis no podemos pensar que habrá siempre muchos feligreses que comprenden, ni muchos sacerdotes. La crisis es tal que la gran mayoría de la gente, de los feligreses, de los sacerdotes, están persuadidos que el mal no es tan mal, que se puede aguantar, se puede hacer un compromiso, se puede esperar, se puede rezar. Recemos, sí, sí. Pero hace falta más que solo la oración. Hay también que actuar. No muchas personas comprenden esta gravedad de la crisis. Y entonces, no pensemos que es un problema que no hay muchos. Es normal que no hay muchos de la dicha resistente, digamos. El movimiento de resistente de hoy. Y también la estructura. La estructura es absolutamente normal para los católicos. Y los católicos naturalmente y normalmente quieren una estructura. Y cuando se dieron cuenta que la estructura de la fraternidad no sobreviviría, o corría el riesgo de no sobrevivir, de caer, buscaban y esperaban otra estructura. Pero, queridos amigos, os sugiero que el tiempo de las estructuras ha casi pasado. El tiempo de las estructuras es de ayer. Las estructuras suponen hombres que tienen bastante coherencia y docilidad y sumisión a la realidad para constituir una congregación sólida. Sin hombres sólidos no habrá congregación sólida. La fraternidad es la prueba. Los hombres de hoy no somos sólidos. Pocos somos sólidos hoy. Y entonces, no esperemos frutos de un tiempo de hombres sólidos cuando los hombres no son más sólidos. Este movimiento de resistencia a la decadencia de la iglesia, de la fraternidad, es y quedará muy pequeño. Y esto es normal. Porque Dios trabaja ahora con un resto. Y en la historia de la iglesia, estos restos, por ejemplo, en el Viejo Testamento, en el tiempo de Elías, estos restos son normalmente poco numerosos. Ayer, las personas podían contar con los católicos, podían contar con las estructuras y con las instituciones. Las personas podían depender de las instituciones, pero hoy son las instituciones dependen de las personas, porque las instituciones se han casi disuelto. Una institución hoy muy difícil, solo para el mal muy fácil, para hacer el bien muy difícil. El bien ha casi desaparecido de las cabezas y de los corazones. Como en la verdad. Los hombres de hoy han perdido la verdad.
E não há, nas mesmas razões, quase não há mais autoridade. O Papa de Roma é essencial à obra católica. Ayer, antes de ayer, se trabalhava na Igreja sempre bajo o Papa. E sem o Papa não há algo católico. Então, o Papa de hoje é como os últimos 6 Papas han aceptado os princípios liberais do Concilio, são homens do Concilio, é uma, objetivamente falando, é uma loucura em la cima da Igreja. E esta loucura baja desde la cima. Os Papas, estes Papas do Concilio, sabem o que fazem? Deus juzga. Não depende de nós de juzgar. Pero sem o Papa, a través de quem passa toda autoridade desde o cielo hasta os homens, toda autoridade dentro da Igreja e aún afuera de la Igreja. Afuera de la Igreja, o mundo depende também de la autoridade, del prestigio, del enseñamiento del Papa católico. Não sou católico, odio os católicos, pero dependo do mesmo de los católicos. Assim era. Hoy, a Igreja está. A Igreja está hundiendo-se, dissolvendo-se. Porque o Papa, desde la fin, la solução divina de esta crise não pode ser outra que a salvação do Papa, a restituição do Papa católico. E em este momento, habrá católicos de todas as direções, de boa vontade, que vendrán ao Papa para juntar-se alrededor do Papa, em bajo do Papa. Nós também. E aqui, dois obispos e o futuro obispo, nos someteremos imediatamente. Quando habrá um Papa católico de novo, e habrá, não creemos, não sabemos, a Igreja, Deus não pode abandonar a sua Igreja, é impossível. Então, há que esperar o rescate divino do Papa. Não sabemos como passará, mas sabemos que passará. Hasta aquel momento, a autoridade disuelta. E entonces estructurar una resistencia con autoridad y con obediencia y con superiores, no lo esperen, queridos amigos, no lo esperen. Yo creo que no pasará. En cambio, la visión del padre Carmel, que en los años 70 veía un futuro de la Iglesia que consistía en bolsas de fe, bolsas de resistencia, una red de bolsas de resistencia. Una red, es decir, las diferentes fortalezas por aquí y por allí, al nuevo mundo, al viejo mundo, en todos los lugares. Y desde algunos años vemos esto. Por ejemplo, la fortaleza del padre Jair, que cerca de Salvador, aqui em Brasil, existe desde já, não sei, 10, 15 anos, independente, existe, está, é um faro para muitos católicos no centro de Brasil, que é o Senhor. Então, o futuro da Igreja, até que Deus salve a seu Papa, será particular. Mas não será necessariamente, será difícil, sim, impossível, não. Por que não impossível? Porque com a graça de Deus temos a verdade. E a verdade é a mira, a razão de ser da autoridade. Hemos perdido a autoridade. Pero si salvamos la verdad, si quedamos fieles a la verdad,
salvamos lo esencial de la Torá. Porque cuando volverá una autoridad sana, será en la verdad y no en otro lugar, por así decir. Y la verdad nos unirá. La verdad será la unidad, la fuerza y la unidad de esta red de bolsas de resistencia. Pero habrá sin autoridad, ¿para cuánto tiempo no hay autoridad? Habrá peleas. Y lo vemos hoy. En Brasil ha habido peleas entre los buenos sacerdotes que resisten, que quieren resistir, que tienen la fe. Hay peleas muy fuertes. En una falta de unidad. Queridos amigos, hay que aguantar. Se dice en inglés, en proverbio, what cannot be cured must be endured. Lo que no se puede guarir, hay que aguantar. Hay que curar. Lo que no se puede curar, hay que aguantar. Entonces, agradecemos a Dios el hecho de un nuevo obispo que tiene la fe y que ha mostrado durante unas decenas de años que sigue la línea de la verdad. No sigue las personas, sigue la verdad. Es lo necesario de hoy. Las personas no dependen más de las instituciones. Es una fragilidad para las personas. Y entonces no contemos demasiado con las personas. Todas las personas, incluso su servidor, somos falibles y podemos todos caer. Miren otra vez a la fraternidad formada para resistir y que está hundiéndose. Entonces agradecemos a San José y a Dios, el nuevo obispo, un hombre probado en la guerra de la fe, en el combate de la fe. Y recemos a la Santísima Virgen, para él en particular, para todos los sacerdotes y obispos que quieren servir a Dios, y para la sobrevivencia de la fe. Y aquí lo que importa, que la fe sobreviva, todo para que sobreviva la fe, todo sometido a esta necesidad fundamental. Sin la fe, tinieblas completas en el mundo y en la iglesia. Mantengamos la fe, queremos ser fieles a la fe y por eso recemos constantemente el rosario, el Santo Rosario de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.